No hace tanto conversar con alguien que está en el otro extremo del planeta a través de una videoconferencia parecía imposible, casi una fantasía de ciencia ficción. Aún estamos digiriendo estas experiencias y sin embargo ha empezado a ser una realidad el hecho de habitar en un mundo digital a través de un avatar con el que sentir el tacto de un ser querido, el olor del plato más suculento o lanzarse por un precipicio todo esto y mucho más es lo que se pretende conseguir con el metaverso, la más absoluta experiencia de inmersión en el universo digital. el metaverso meta universo, acrónimo de meta más allá y universo, es un concepto que denota la siguiente generación de internet, que describe una experiencia inmersiva y multisensorial en el uso aplicado de diversos dispositivos y desarrollos tecnológicos en internet. En este nuevo espacio del Grupo de Innovación Docente de la UNED y Paso, que lideran los catedráticos Marta Lora Tamayo de Derecho Administrativo y Antonio López Peláez de Trabajo Social y Servicios Sociales, vamos a entrar en esta experiencia digital y saber cuáles son sus vínculos con la participación, el hilo conductor de esta serie. Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de esta serie del Participatory Group de sobre participación que, que dirige la profesora Marta Lora Tamayo y que llevamos de allá pues, muchísimos programas y, y queríamos hoy pues conversar con, con todos vosotros sobre un tema que nos, que nos preocupa en, este, en esta línea de estos programas sobre participación pues tratamos la participación urbanística la participación pública y en este caso queríamos afrontar un nuevo espacio, un nuevo tiempo que nos, se nos está viniendo, que es el ámbito de la participación en el metaverso. ¿no? ¿Con quién lo vamos a hablar? Pues está aquí conmigo Marta Lora Tamayo. Hola, Marta. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas y noches a todos. A todos aquí desde la UNED, siempre pendiente de nuestros oyentes para daros el mejor, las mejores reflexiones, el mejor espacio de, de debate posible. Y en segundo lugar está Jaime Marcuello, que interviene con nosotros por teléfono desde Zaragoza. Hola, encantado de estar con todos ustedes y con quienes nos oigan después. Bueno, Jaime es Fellow de la Asociación de Cibernética del Reino Unido, es una persona muy relevante, el editor de Carne Sociology, y es, una, es quizás la persona con la que podemos hablar de esto que estáis viendo todos en las redes sociales, pero que va a ser la próxima dinámica de participación. Bueno, antes de empezar nuestro debate, que es sobre el metaverso y participación, cualquiera de los que nos escucha nos podría preguntar: ¿qué es el metaverso? Que es el metaverso. Bueno, el metaverso es la próxima generación de Internet. Es un es el nuevo espacio inmersivo en, del mundo virtual en el que nos conectaremos a una serie de dispositivos que nos harán pensar realmente y sentir realmente dentro de lo que estamos. Por eso, muchos de los que nos escucháis habéis leído que ya hay científicos que dicen que en los próximos años tendremos un chip, tenemos un sensor metido en la cabeza, que Facebook, que Google, que están todos trabajando ahí, que ya hay colecciones de Zara en el metaverso. Pero no hay colecciones simplemente para que tú lo veas, sino que tú vas a estar inmerso. Inmerso significa que vas a tener capacidad sensorial y, claro, cualquiera de los que me escucha puede pensar ¿y estos dos catedráticos de la UNED, Marta Lora Tamayo y Antonio López, por qué están hablando de la participación urbanística y el metaverso? Bueno, pues porque ahí vamos a definir parte de nuestra realidad. Si a cualquiera de los que nos escucha ahora hace 20 años le hubiéramos dicho que las redes sociales aumentan la polarización, que tenemos un uso tóxico en muchos casos... Si nos hubiéramos entrenado para manejárnoslas, pues nos podría ir de manera distinta o podríamos adoptar otros comportamientos. Aquí nos va a pasar lo mismo. Con las transiciones tecnológicas nos jugamos mucho y por eso hay tantísima inversión en ese mundo virtual en el que vamos a estar inmersos y que va a definir nuestra vida real. Y a los que me escuchan y no se lo creen, os hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo estáis con vuestro móvil? ¿Tres horas de uso diario? ¿Cuatro horas de uso diario? ¿El móvil es parte ya de vuestra participación, de vuestra identidad? Nuestros estudiantes jóvenes nos dicen a veces que es más fácil cambiar de novio o de novia que de móvil. El móvil te estresa más porque como lo pierdas se te va tu identidad. Entonces, bueno, aquí en el metaverso, bueno, con esto quería yo contextualizarlo para que nuestro programa de radio, aparte de como todo ser divertido y ser interesante, pues, pues no, nos situara en un tema que, que queremos que sea muy, muy rompedor. Nos gusta pensar de manera heterodoxa, ¿no? Y nos gusta pues, plantearos a todos los que nos escucháis problemas distintos. Y este, el del metaverso y la participación, no sé si hay otro programa de radio sobre esto que se haya hecho antes, es realmente pues un, una frontera en la que vamos a vivir todos sin darnos cuenta en los próximos años. Así que Jaime, tú que has trabajado estos temas, ¿cómo ves esto del metaverso? Bueno, se puede ver desde muchos sitios. La verdad que la introducción que has planteado es muy interesante. Hay mucho que leer y hay mucho que inventar. La palabra metaverso hay que explicarla. Yo siempre recurro a la etimología, pues es la combinación de dos trozos. Uno, un prefijo que es meta, que es, eh, como todos sabemos, meta es más allá, la meta es el, lo que hay que alcanzar. Eh, y universo, pues también sabemos lo que describe, ¿no? Es algo, un meta universo, un metaverso es algo que pues está ahí pero no está ahí está más allá, bueno, en realidad es la evolución de un modo de conexión social y también es una marca, es una estrategia comercial que eh, Facebook para limpiar sus trapos sucios pues ha tenido que cambiar, Mark Zuckerberg lo ha hecho muy habilidosamente y en el pasado mes de octubre allá por el 28 de octubre decidió que su empresa Facebook se iba a llamar a partir de entonces Meta Platforms Incorporated, entonces han creado ya un, una máquina Económica alrededor de esto. Pero eh, si hablo mucho me cortas, ¿eh, Antonio, porque si no, igual me, me dedico yo a decir muchas cosas. La cuestión del metaverso aparece ya hace bastante tiempo. Los que se dedican a estos temas suelen decir que eh, la primera vez que se apareció este, con, este concepto es en la novela de Neil Stephenson en 1992, en la, eh, una novela de ciencia ficción que se llama Snow Crash. Entonces está. En esta novela, Stephenson eh, lo que hace es definir el metaverso como un ambiente virtual paralelo al mundo físico. Entonces, ahora ya sabemos que hay cosas que suceden en un mundo virtual, en un mundo digital, en un mundo tecnológico, pues el, el metaverso va a ser esa 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 yo no diría nueva realidad porque ya existe sino ese otro esa otra dimensión de la realidad que nos haría volver para atrás para saber que, que bueno yo como siempre dice mi mujer cada uno vive en su trozo de la realidad pues ahora los trozos de la realidad pueden ser delante de una pantalla de televisión delante de una pantalla de móvil o combinando dispositivos electrónicos. Pero... Chaime, mira, la verdad es que es muy interesante siempre lo que dices. ¿no? La, a mí, yo pienso en el metaverso como un espacio de sociabilidad ampliada. ¿no? O sea, digamos que es un, una dimensión más, pero una dimensión que va a ser decisiva para el resto, porque vamos a poder experimentar, sentir, comprobar, actuar. Quizás eso lo reproduzcamos en el mundo real. Entonces, la preocupación nuestra es el... ¿Cómo podemos nosotros, bueno es un poco ambiciosa mi preocupación, ¿no? En la mía en la de Marta, pero ¿cómo podemos colonizarlo democráticamente? ¿Cómo podemos colonizarlo participativamente? Porque al final toda esa construcción claro. de espacios, ¿cómo...? cómo qué, qué... Bueno, lo primero hay que saber es cómo... Eh, eh, yo creo que antes de saber cómo apropiarnos democráticamente de esos espacios, también hay que saber es cómo se producen esos espacios. Entonces, el, el metaverso no deja de ser un espacio espacio simbólico a la vez que práctico a la vez que tiene unos botones y tiene unas consecuencias que se genera mediante computadoras y entonces esto bueno y computadoras que están conectadas entre sí que tienen pues unos procedimientos de comunicación entonces es un espacio colectivo virtual es un espacio que también se puede ver como una realidad extendida es también a la vez un lugar eh, bueno el, de, de realidad aumentada de realidad mezclada de realidad virtual bueno el, el nombre no lo sabemos poner bien del todo, pero ya nos imaginamos que cuando alguien entra en su casa puede hablar con un robot que tiene en su casa y le dice a la maquinita, levanta las persianas ábremelo, ¿no? Pues eh, también va a haber dispositivos que me permiten interaccionar con otros, probablemente donde más lo vamos a notar es con los bancos y con las administraciones públicas Y entonces, es, ¿cómo podemos en, tú dices colonizar, yo diría ¿cómo nos podemos apropiar en tanto que ciudadanos de esos espacios? Y más bien diría al revés es ¿Cómo podemos hacer que esas tecnologías que están mediadas por computadoras no nos domestiquen y nos conviertan en vasallos en vez de ser ciudadanos? Yo creo que estamos a las puertas de 1984 de George Orwell o estamos a las puertas de, una nueva, de un nuevo nivel de ciudadanía donde no nos metemos en una caverna, sino salimos de la caverna, aquella caverna platónica, para ser capaces de vivir mejor. Porque el propósito de la tecnología no es que nos haga sumisos, sino que vivamos mejor, que nos liberemos de aquella maldición del paraíso de que tener que ganarse el pan con el sudor de la frente, ¿no? Entonces aquí quizás es cómo conseguimos entender la producción de estos espacios generados por computadora y qué pasa dentro de esos espacios. Y entonces dentro de ese metaverso es donde hay nuevos nuevos elementos que pasan siempre por una condición, que es aquella distinción kantiana entre tiempo y espacio. Ahora, el espacio eh, se transmuta, se diluye, no sé cómo poner la palabra, pero el tiempo es el mismo. El tiempo humano eh, tiene pues las horas que tiene. Y no sabemos cuánto, cuánto nos duran las pilas, pero sabemos que somos limitados. Entonces. Al tiempo de 24 horas que tiene un día, le añadimos unos espacios difusos. Se rompe con la realidad física al que yo toco esta mesa, que estoy aquí, y estamos hablando juntos, y luego alguien podrá escuchar esto dentro de un rato. Y si perecemos y si dejan la grabación ahí, pues alguien escuchará esto en otro momento. Bueno, ya que los oyentes tienen que saber todos, tenéis que saber todos, que eh, el día de Chaime tiene 26 horas, porque es súper trabajador. <laughs> Pero bueno, Marta. Mira, eh, la verdad es que estoy. Eh... Chaime, muchísimas gracias por esta eh, aproximación que habéis hecho. Eh, he estado callada durante todo este rato porque no paraba de, de tomar notas por la visión tan clara que haces, pero ahí tengo eh, quizás dos dudas que a lo mejor son las mismas que le surgen a, la, a los oyentes, no lo sé. ¿eh? Eh, por una parte, mmm, creo que intento atisbar o intuir eh, qué es este nuevo espacio, aunque... Eh, no sé, como madre que soy, eh, me imagino eh, y veo a mis hijos jugando a la, a la Playstation, me imagino el metaverso como un punto más de esa playstation, en el que en vez de cascos, pues tienes eh, un visor que todos hemos visto, pero eh, de alguna manera, eh, cuando estás hablando de esa interconexión de dispositivos, también creo que quizás lo logre ver, ¿no? Pero en algún momento dices, bueno, eh, pero pero ahí intera. Debemos, sobre todo, eh, va a ser muy importante, lo vamos a notar mucho en la interacción con los bancos, eso desde luego, porque los bancos llevan la vida en ello, pero también en las administraciones públicas, ¿no? Y parece, no sé si lo has puesto como ejemplo y al mismo nivel. Y claro, y ahí entro yo como, como administrativista y digo, hombre, es que un banco no es una administración pública, ¿no? Entonces, y aquí entra el, el peso de la ley 39-2015, es decir, el procedimiento administrativo. Y entonces ahí es donde a mí me chirría todavía, pero de verdad que, que probablemente sea por, por mi corteza, ¿no? por mi, mi incapacidad de visualizar eh, las posibilidades eh, de esta, eh, no sé si nueva realidad, como tú bien dices, que no es nueva, ¿no? Pero, eh, de qué manera eh, de verdad eh, esta nueva realidad nos va a permitir interactuar de una forma más ágil, más dinámica, más eficaz o incluso participar eh, junto con las administraciones públicas. ¿no? Y digo junto expresamente, ¿no? Es decir, donde eh, pues ese. Diseño tradicional, no sé si decimonónico que tenemos del procedimiento administrativo, que es lo que yo explico durante eh, todo este cuatrimestre, se transforma realmente en algo nuevo. ¿Tú crees que de verdad eso es posible? Es decir, que ese dinamismo, eh, que la administración vaya a recobrar un nuevo dinamismo, es decir, que, que el funcionario eh, interactúe con aquel que está solicitando su subvención, su licencia, su ayuda para la dependencia. Mm, ¿Crees que realmente que, que esto requiere, desde luego, una pedagogía brutal, ¿no? Pero para, tanto para los ciudadanos como también para las propias administraciones públicas y los, y los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿en qué fase crees que, que estamos? Yo me veo muy alejada de todo esto, ¿no? Como, como, eh, como funcionaria que soy, pero también como ciudadana, ¿no? Sí, pues hombre, yo he aprendido de Antonio una frase que también repito, que toda tecnología tiene su accidente, ¿no? Esto era de Antonio, ¿cómo se llamaba el que... Eh, de Paul Virilio, Paul Virilio. Este, este fr francés, ¿no? Entonces, esto no deja de ser un espacio tecnológico, pero como también es un espacio tecnológico el papel, o son los registros, o son las interacciones que tenemos definidas ahora en el mundo de la burocracia tal como la imaginamos. Entonces, os voy a contar una anécdota. Para dar de alta una asociación, bueno, nosotros tenemos una asociación aquí de estudios sobre el síndrome de Down y tenemos un local alquilado a otra asociación que nos lo cede. Entonces, para hacer la transferencia de la... Licencia de apertura de actividad, que simplemente es, pues si la, la que nos lo alquila tiene licencia de actividades educativas, pues nosotros la misma. Bueno, pues en el sistema del ayuntamiento, de aquí, yo lo hago todo, pum, 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 llego al final y eh, la interacción con la máquina, con el dispositivo, me dice: su sistema operativo no admite esta gestión. Entonces, ¿por qué llevo esto hasta, hasta este punto? Porque eh, las. Interacciones aquí son de máquinas con personas y máquinas que parecen que son muy sofisticadas porque incluso puedes hablar con ellas, pero que tienen un punto de, de cruce muy 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 relevante, que es estamos todavía en un contexto afortunadamente físico. Y entonces eso que tú me dices, ¿a ¿dónde estamos? Pues yo creo que estamos a años luz, la verdad. Pero sin embargo hay experiencias que están ya aquí, o sea que la luz. Está aquí. Y entonces, no sé si me estoy liando, pero no. donde quería llegar es, las oportunidades que facilitan estas tecnologías son muy grandes. Y de hecho hay negocio. Si no, Mark Zuckerberg no habría dedicado todo el dinero que va a dedicar a hacer negocio aquí. Entonces, los pioneros en estas cosas casi siempre ganan más dinero que los que vienen después. Si lo vemos desde la perspectiva de la ciudadanía, lo que hay que poner en el centro no es a la tecnología, es al ciudadano. Y además... Eh, no, al esto que dice, no, es que ahora los chicos son todos nativos digitales y no necesitan. Bueno, estos nativos digitales tampoco es que sean tan diestros con las tecnologías, es más, muchos dan por bueno cosas que habría que preguntarse si tienen que seguir siendo como son. Entonces, esto del metaverso, ¿qué es? Pues algo que ya existe. Existe un espacio eh, paralelo a la, a la vida física donde yo tengo los pies en el suelo, con cosas que se producen en lo que ha facilitado la aquello que llamamos internet, o sea, existen eh, igual que uno va por la calle y si no tiene una antena de radio no oye el programa de radio, pues aquí uno va por la calle, el, el, los móviles 5G permiten una serie de cosas, bueno, pues esa tecnología abre un espacio de oportunidad, pero todo espacio de oportunidad también tiene su lugar de sombra, claro. entonces con esto eh, pues hay muchas cosas que pueden ir bien, pero también hay muchísimos peligros de control, de vigilancia, de explotación, de dominación, y entonces ahí es donde hace falta que a los ingenieros y a los tecnólogos, la gente de ciencias sociales y jurídicas, no les dejemos solos, porque un tecnólogo, eh, por abreviar y hacer una cadena de código más sencilla, pues de repente... Toma una decisión sobre la protección de datos, pues que, jeje, que pone en riesgo tu, tu libertad. Jaime, mira, perdona, interrumpa, mira, el, es que claro, no, es que aquí la cuestión, la pregunta de Marta es una pregunta muy potente. Lo que ocurre es que ahora mismo ya hay economía digital en el metaverso, ya se compra y se vende. Ahora no, mismo y comprado hasta un, ha habido uno que ha comprado hasta un, un, un barco para un, barco, navegar un edificio. Lo que dice que cuando tú compras y vendes puedes tener problemas en la compraventa. Cuando tú tienes eh, tus derechos digitales que están, ¿cómo, ¿cómo nuestros gobernantes pueden ejercer los derechos digitales de los ciudadanos en el metaverso? ¿Cómo podemos establecer en todo el metaverso como ciudadanos, no solo como consumidores? espacios de participación. Si yo reproduzco la ciudad de Madrid en el metaverso, si estoy generando, comprando, vendiendo, yendo a sitios donde solo puedo entrar como en un congreso si he pagado la matrícula, si no no me dejan dentro del metaverso, ¿cómo puedo yo establecer ahí espacios de oportunidad, no? Y yo creo que ahí, claro, la, la participación, para mí uno de los problemas que hay es definir el metaverso simplemente como una actividad privada. Yo creo que estos espacios de socialización porque implican eh, oportunidades y riesgos para los derechos de los ciudadanos tienen que estar mediados por la protección de dichos derechos, ¿no? A través de la administración. Entonces, ahí sí que hay un espacio para decir, bueno, ¿cómo podríamos...? Yo lo pienso ahora mismo, ¿no? Si tuviéramos que organizar un una... Una, una experiencia piloto de metaverso en el ayuntamiento de madrid con nuestro participatory group ¿no? ¿cómo lo haríamos? ¿no? Pues tendríamos unas salas en las que entras reproduciendo la ciudad y una primera de participación en el metaverso ¿qué derechos tienes? ¿Cómo lo puedes organizar? ¿Qué tienes que pedir? ¿Cuándo compras o cuando vendes? ¿Cómo puedes funcionar? yo creo que ese espacio es un espacio que que de hecho ya se está controlando por los poderes públicos por ejemplo los chinos han prohibido el bitcoin es decir que ya ya están llevando a que la transición. No, el, el, el bitcoin lo, lo prohíben porque no porque, porque no lo controla pero pero, pero pero fíjate en lo que en lo que estás diciendo perdona que te interrumpa sí, lo sí. que veo yo es que eh, esto del metaverso va muy rápido por el lado de las empresas, por el lado especialmente de los juegos, de, de los chavales que están metidos en, en universos donde incluso pues otro trabaja para otro para que así pueda tener una serie de eh, útiles que le vienen bien para su juego. Pero si lo llevamos a un ayuntamiento que decide crear un espacio más dinámico, facilitando las cosas. Si, si la lógica es la del facilitar, ayudar, apoyar, servir. Esa lógica tiene al lado la sombra del someter, dominar, domesticar, imponer. Entonces, si la administración está en buenas manos y si la tecnología va por el lado de la luz, por decirlo así. Perfecto, pero entonces hay que estar siempre alerta ante las posibilidades que aparecen y que ya lo cuentan las novelas de ciencia ficción de hace décadas. Entonces, aquí ahora el Ayuntamiento de Madrid o el Ayuntamiento de Zaragoza o el que sea, pues una de las primeras cosas que tiene que hacer, y ahí tenemos un trabajo muy grande desde el Trabajo Social, es crear mediadores digitales, porque es que aquí parece que todo el mundo sabe leerse las instrucciones, sabe hacer las cosas, pero yo soy el primero que no llego a leerme todas las instrucciones. Entonces, vas a un sitio y te encuentras con que esa licencia de actividad que os decía, la manera de resolverlo, la única manera de resolverlo fue ir físicamente a la persona que estaba ahí para decirle, oiga, que es que no me puedo relacionar con ustedes telemáticamente porque tengo un problema de software o de hardware. Entonces, ahí aparecen elementos donde la si alguien está haciendo lo que estáis trabajando vosotros de participación ciudadana y modelos avanzados para este siglo XXI, pues una de las primeras cosas es que eh, vale, vamos a facilitar, pero y si yo no tengo teléfono móvil, como es el caso. ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer para relacionarme con el ayuntamiento? ¿Qué otros dispositivos puede haber? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Cómo vamos a pensar las cosas desde una visión más sistémica que eh, los derechos de digitales y los derechos de ciudadanía estén siempre en el centro? No vaya a ser que con tanta tecnología tengamos un accidente que no nos guste. Hombre, claro, yo creo que ahí realmente desde, para el que está fuera y no llega, desde luego. Para el que está adentro también hace falta el mediador digital, ¿no? Y para estos, todo, todo este tipo de actividades, yo creo que incluso educativamente, ¿no? Nuestros ciudadanos, nosotros mismos cuando estamos ahí, tenemos que entrar como ciudadanos, no solamente como consumidores. Y si el ayuntamiento, las ciudades se replican en el ámbito del metaverso y generan espacios, experiencias interactivas diferentes, etcétera. Hay que también tener en cuenta pues, la, la, las consecuencias sobre la vida en el ámbito del metaverso, economía, salud, riesgos y sobre el, el, en el ámbito y de su consecuencia en el ámbito físico porque van unidos. ¿no? Es un tema realmente muy interesante cómo, cómo dimensionar la participación y cuál es el papel de las ciudades en el metaverso. Quizás sería para... Es un tema muy interesante lo de el plantearse la participación de las ciudades en el metaverso. Yo creo que Marta podría ser tema de otro, de otro programa, ¿no? también, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo ves tú como activista Sí, no, la verdad es que eh, todavía con mucho desconocimiento, la verdad, lo tengo que, que reconocer, por otra parte, con mucha inquietud, eh, con mucha curiosidad. Eh, con la sensación de ya eh, eh, pertenecer a una generación en la que esto nos pilla con el pie forzado, no sé si os pasará también a vosotros a, pero... a Chaime no, a Chaime no, Chaime es más joven Chaime más pero joven. no tengo móvil Antonio pero, pero realmente eh, creo que, que como como bien dice Chaime eh, es decir, hay que hay que aprovechar de alguna manera todas estas posibilidades tecnológicas para yo creo que para dos, eh, creo que para dos objetivos eh, muy interesantes. Por una parte, eh, creo que el, eh, si, si todo este tipo de herramientas pueden servir para una mejora de la calidad democrática y para que realmente eh, se pueda institucionalizar, podríamos decir, o, o incrementar la cooperación institucional entre el ciudadano y la administración. Bienvenido sea. ¿no? Y luego, por otra parte, creo que eh, una de, de las grandes eh, deficiencias que hemos visto pues, a lo largo de todos estos programas que hemos ido haciendo, de los debates, de los talleres de experto en torno a la participación, lo que vemos es que hay una deficiencia enorme, una falta de interés por parte de los jóvenes de cualquier tipo de proceso de participación, ¿no? En el que se quieran involucrar para mejorar la sociedad, para mejorar su entorno. Y quizás es porque les faltan eh, el entorno adecuado, ¿no? Entonces, si el metaverso puede ser eh, un entorno sugerente, un entorno atractivo eh, que les permita mejorar su, su mejorar la sociedad o participar en ella, eh, bienvenido sea, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Pero, pero bueno, yo no sé si es que es toda para hablar mucho, pero aquí lo que todos los que yo voy leyendo dicen es que estamos al lado del big bang digital del ciberespacio. Entonces, esto da un salto cualitativo enorme tecnológicamente hablando, porque tiene un carácter inmersivo. Entonces, estaremos dentro de un reino gigantesco unificado, persistente y compartido que será una dimensión de la realidad, pero igual que una dimensión de la realidad es tomar conciencia de tu yo, de tu dolor de hacer yoga, ¿no? O los que toman ayahuasca y se dedican con la dimetiltriptamina entran en estados alterados de conciencia. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Pues que el sí. metaverso puede ser también un estado alterado de conciencia. Igual Hombre, que también puede oh, ser. Chaime, sí. perdón el interrumpa, y además con, para que nos entiendan nuestros o oh, que igual ya lo saben mejor nosotros, nuestros oyentes, además que en esta dimensión en la que nos implicamos como avatares, es decir, que allí lo que participamos no es con el teléfono desde fuera, sino que eres tú mismo el que está con tus sensores, con tu yo virtual, con lo cual la inmersividad es mucho mayor, ¿no? Claro, claro, y entonces aquí, pues aquí yo creo que también habrá un rol terapéutico de quienes tendrán que decirle: hey, acuérdate de bajar a comer y acuérdate que. que... ...que la leche sale de una vaca o de una cabra... ...que no sale del tetrabric, que no sale de la nevera... ...y entonces habrá aquí equilibrios, no sé... ...pues igual que antes hablábamos de 1984... ...habría que hablar del mundo feliz de Aldous Huxley, ¿no?... ...aquella idea de que pues eh, el sufrimiento humano... ...seguirá estando ahí y habrá explotación, habrá... ...yo juego con la metáfora de la luz y la sombra... ...seguro que hay lados de sombra en el metaverso... ...por lo que hay que estar atentos... ...desde el lado de la participación ciudadana... ...es a que no sea un lugar para sometimiento... Y su misión, sino para mayor libertad y mayor felicidad porque no queda otra sino y de todas maneras si nos dejamos llevar seremos eh, corderos digitales en el rebaño digital bueno esperemos que nosotros seamos en fin no iba a decir en el caso de Chaime todavía de Marta Machos alfa o Reinas Alfa <laughs> pero la, la verdad es que el, lo que sí que es una buena forma de concluir esta entrevista es este, esta frase de Chaime no de la luz y la sombra en el ámbito de la participación yo creo que todas las tecnologías cambian, ¿no? Ahora tenemos WhatsApp, tenemos toda una voluntad de buscar la manera de integrar a nuestros ciudadanos digitales o todos los jóvenes. La participación demanda estar siempre adaptado al entorno donde las personas viven y a sus preocupaciones. Y el metaverso está ahí como un ámbito límite, ¿no? Yo creo que vamos a ir a esa explosión del Big Data de última generación, vamos a inmersiva. Y ahí tenemos que pensar, y es una función de la UNED, y es una función de nuestro proyecto en el Ayuntamiento, y es una función también nuestra como académicos, como personas que reflexionan, pues debatir sobre los pros y los contras para poder ir más artillados, para no ir simplemente ingenuamente a estas realidades, sino para afrontar que las tecnologías no son neutrales que podemos relativamente gobernarlas y que el objetivo básico es una sociedad, una sociedad democrática, pues participar como ciudadanos y que las reglas del juego se cumplan y que nuestras administraciones nos ayuden también en el metaverso. Marta, que nuestras administraciones nos ayuden. Así que, Jaime, muchísimas gracias por este, este programa, por dedicarnos tu tiempo, por ampliar nuestras nociones del metaverso y esperemos que en ese mundo feliz o no nos encontremos con nuestros avatares muy pronto. Mm. Hombre, yo prefiero, he de decirlo, prefiero el mundo físico, ¿eh? el del avatar. Pues, yo también. Hombre. O sea que no está mal, pero en fin, puestos a elegir donde esté, no sé, iba a decir un chuletón de verdad. Bueno, Jaime, podemos dejarlo así. Las actividades deportivas las hacemos en el metaverso y las culinarias fuera. Exactamente. Muy bien. Oye, pues muchísimas Por no gracias. Otras. Muchísimas gracias, Adiós. Marta. Vale. Muchísimas gracias, Chaime. gracias, Gracias, Chaime. Adiós, Un saludo, gracias. Adiós. El metaverso puede constituir la próxima dinámica relacionada con la participación. Así lo ha apuntado el catedrático de Trabajo Social y Servicios Sociales, Antonio López Peláez, de la UNED, en esta charla en la que le han acompañado Marta Lora Tamayo, de Derecho Administrativo, también de esta casa, y el profesor de Trabajo Social de la Universidad de Zaragoza, Jaime Marcuello Servos, sobre la participación y los metaversos. Entornos donde los humanos interactúan como avatares a través de un soporte lógico en un ciberespacio, el que actúa como una metáfora del mundo real, pero sin las limitaciones físicas o económicas allí impuestas. En este punto cerramos este espacio protagonizado por el Grupo de Innovación Docente de la UNED y Paso, a los que una vez más agradecemos su colaboración. Nos encontramos pronto en un nuevo programa. Adiós.